Y vamos a ver si huela la polla esta, que no me vaya a tocar otra relación. Ya tú sabes, dale eso y ahora me tiro para arriba el lío. Segundo balón, Iván, de la primera. Caso Manuel aquí va a tirar el segundo balón a la primera vuelta. Como todos saben, porque puede haber el otro anormal que salga y diga, como yo no he terminado la primera vuelta y estoy en el área, si un competidor, esto es para todo el mundo, para que lo sepa todo el mundo en general, porque las leyes son para todo el mundo. Si un competidor compitió un solo palomo y quiere competir otro segundo palomo, hasta que no se acabe la persona que estaba inscrita, no el nuevo ni el que ya compitió ni nada de eso, la persona que estaba inscrita en la competencia, que compita, que no se acabe la primera vuelta, que no la cierre completa, todo el que esté, que haya tenido un palomo, tiene la oportunidad de competir el segundo palomo. Esto no es dándole brea a nadie, esto es la ley como tiene que ser. Porque si yo no he terminado, ¿cómo le puedo decir al competidor de que no puede competir el segundo palomo si la ley dice que el competidor puede competir dos palomos? Y estoy en el área. Y tengo palomas para eso. Exacto. Entonces, pues, fuego a la lata, vamos. Dos palomas que tengo para la primera vuelta, una es para Manuel. Ahora la de Manuel la repongo, tengo más gente y así voy terminando la primera vuelta. Esas no son palomas que la, uno. Que la gente donaba para todos. La misma que la mía. Ahí está. Esta es la 1 de la primera vuelta. La 1 es esta paloma. Esta es el transporte 1 y 2. Aquí está la 1. Una paloma más que donó el Morito. El Morito. Ajá. Ya está. El segundo palomo es que había donado uno. Sí, ahí sale el palomo ahí. Vamos a observarlo por media hora. ¿Eh? Y después le soltamos la paloma. Mira, apareció otro palomo ahí. El del lado derecho. No es este, es el otro. Es aquel. No, chico, no. Ahí se le soltó la paloma ahí. Estoy enfocando el palomo. A mí me pareció que era el otro. Yo estaba haciendo el palomo y era el otro. ¿Viste, chama? ¿Viste? Yo sí estaba claro, ¿viste? Le soltamos. Tranquilo, serio, tú ves el palomo tú. Yo sabía cuál era el otro. No, si no se la suelta el palomo, no. Para. ¿No sirvió? ¿Ese palomo venía a entrar aquí todo? Compadre, porque ese es el pollo ahí, el cable, tú no conoces los palomos, ¿qué? Yo te dije, es el otro, porque yo lo vi salir, no, padre. Digo, coño, tiene que ser que se me haya cruzado. ¿Más o menos igual que el otro de él? No, vuelan igual, no vuelan igual. No vuelan ni parecido. Nada que ver. La pegó y se la llevó, para que sepa. Vamos a hacer algo. No vamos a... Ese es el palomo. Ya tocó la paloma, ya. ¿Ya está con la paloma? Sí. Ya se pegó. Ah, pero que anudé el cronómetro. El cronómetro por cuenta de que se había soltado la paloma, el palomo equivocado. Pero ya el palomo entró al área, ya está con la paloma, ya está en competencia. Ahora hay cuatro palomas. No, la va a meter para sopa, mira esto. Este es palomo. Vamos. Pero hay dos palomos más en el mundo. Sí, no, pero la paloma está aquí, aquí del techo de la casa con el palomo. No. Y todos esos son los tableros de aquí. Hay un solo palomo que está compitiendo ahí y hay dos palomos ahí arriba. La paloma esa está aquí. Mira lo que se forma aquí. Si la trae, sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí te das cuenta quién es el que verdad está dominando la zona ahí. Hey, este es el que domina ahí. Este fue el que dio golpe ahí, el que separó la paloma, mira. Le echó tiro, la paloma se está haciendo la durita. ¿Eh? Cogió el cable ese y la paloma. Esa es la puntera ahí del palo. ¿No? El que cae el cable fue el que el chama dijo que era el palo.
Ahí cayó el palomo del cable, señor. No, no, ese no es el palomo, Manuel. Oye, que caiga el cable no quiere decir nada. Que caiga el cable quiere decir que se está arrimando ahí a la paloma, señor. Es una paloma que no, ese no es mi paloma. Este no es. Coño, Chama, tú no los conoces. Me tiene confundido, Chama. Me está dejando el sol en la cara. Chama, me tiene confundido, de verdad que sí. ¿Tú has visto al Cuchi Rojo tirarse en el cable? Este, ese no es, caballero, ese no es el palomo. Ese es de Chama para abajo. Claro. Otra vez me dice el Chama, ese es el palomo. Digo, coño, cayó el cable ahí. ¿Eh? No, pero ese palomo no es el de aquí. Ese es el que se le dejó opresivo, ¿verdad? Sí, ese. Ahora el de Manuel fue el que entró ahí. Este sí es el tuyo, mira. Esa paloma, y eso es para sacarla de ahí. Esa paloma está robándose. Sí, pero ese no es el palomo de aquí, para aclararlo aquí en el video. Dilo, Chava, que ese no es el palomo de aquí. No, porque la gente se equivoca. Yo me imagino que ya lleva media hora mirando, que él sabe cuál es. No, dos veces. Me dijo, míralo ahí, pa. Y cuando voy, el palomo cae ahí en el cable. Y digo, coño, pero. No, porque yo vi el sol así de frente y venía igual que el de él. Y yo dije, coño, aquí viene el palomo. No, ese de aquí no te va, man. Este es el tuyo. No. Ese es este palomo del tipo, ese no es de ese tampoco es. Humano, mi hermano, paloma, ¿tú estás viendo? Míralo aquí. El de Manuel lo cogió la paloma ahora, mira. Sí, ahí, yo sé, ese es el que te dije. El de Manuel pegó la paloma, este es el cablero. Este es el cablero, el de aquí, mira. El de Manuel está con la paloma más abajo, y mira, ahí, ahora ahí, sí entró el de Manuel ahí, con la paloma. La paloma le gusta, el palomo Manuel hacer. Sí. Fíjate que el de Manuel fue el que ya le salió. Mi hermano. Si se gana esta paloma, de verdad. Ah, bueno, ya aquí en este cable es otra película, ¿eh? Porque entonces es dominio. Vamos, déjale caer. ¿La vio ahí? Sí. Ahí la trae, No, la paloma se puso finita, o eso fue paloma. La paloma se puso finita para allá. Mira que bien la tiene. Mira qué buen tiro le va a echar ahí. Ahí le echó un tiro y mira. Cayó en el cable allá la paloma, compadre. En este cable ahí. Ahora viene el palomo del barrio aquí. Este es un palomito del barrio ahí que el tipo no cree en nada de eso. Ahí le cayó ahí. Mira el palomo Manuel aquí saliendo de su techo aquí. Este es el palomo del barrio y aquella es la paloma en el cable. ¿Cómo es la cosa, mi hermano? ¿Cómo es? Explica. Ahí está la palomita tirada ahí. Está el palomo que está dando vuelta, que no es de Manuel. Este no es de Manuel. Y está el otro palomo. Mira, salió la paloma, mira. Este es el palomo de Manuel. Ahí va, ahí salió la paloma. Ahí va, el tuyo, vaya, mano, el tuyo, vaya. Mira, la palomita se está acercando. Está más cerca ahora, Dile quién tú eres aquí en el barrio. Explícale a las cámaras ahí. Jesús Urquiaga Rodríguez, el primer palomero de aquí, de Lichuciri, de Jonte, desde 1980, no he perdido la velocidad. ¿Aló? El número uno de aquí de Jonte. Los demás son los demás, pero yo soy el primero. Ya está. No soy el segundo ni el tercero, soy el primero. ¿El año 80 tú criabas paloma aquí? Sí, yo soy el primer palomero de aquí, de Jonte. ¿Qué tú criabas antes, pica? No, yo soy el rey de la pica. Yo soy reconocido como el rey de la pica. Y ahora estoy en el buchón ladrón que me están enseñando los muchachos y no soy cualquier cosa. Soy el que soy. ¿Estás dragueteando? De verdad que sí, ya tú lo dijiste ya. Entonces tú conoces a Paulito, a Machango, a todos, a Paulito Pinsí, a Chino. No, pero toda esa gente son por abajo. ¿Cómo que por abajo? Toda esa gente son por abajo de mí. No. ¿Eh? ¿Eh? No. Machango, primer palomero aquí. Aquí. Jesús Urquiaga Rodríguez. El doctor. Que vengan a hablar, a hablar conmigo aquí para que vean. ¿Y al Chino tú no lo conoces? Al Chino, pues seguro que sí. El Chino, mi socio, mi amplia, mi pana, que ese sí es palomero, de verdad, de 1980 también. Pero en su zona, yo en mi zona. Ah, bueno. Cada cual en su zona. Sí, el Chino está abajo por la bocina. Ahí está, mi socio, mi amigo, de verdad. Ese sí es palomero, tal. ¿Qué tú dices? Tú no tuviste la línea de los Coca-Cola. El primero, yo te estoy diciendo que fui el primero. ¿De los Coca-Cola, nada? De los Coca-Cola. Aquí, ¿sí? Aquí en esta zona. ¿Quieres no. que te diga? ¿Quieres que te diga? Por Carlos Olivo. Carlos Olivo, que era el monstruo de verdad, que ya murió ya. Él fue el que me dio la herencia de los Coca-Cola a Jesús Urquiaga Rodríguez, que con eso era con lo que yo competía
aquí en La Pica. Wow. ¿Cómo no voy a atender los Coca-Cola? Que los tuve acá hace poco. Cuando vino... El chino lo tenía también. Cuando yo traigo... Y Cachirulo, el chino es socio de Carlos, mi socio. ¿De dónde tú eres, Petro? Marianao, Pocito y El Palenque. Ya está. Y Coco Solo también. ¿Ah, tú te mudas agarrado? No, que ese es de donde, ese es mi origen. Yo soy de Coco Solo, mi padre es de Coco Solo. Nací en Palenque y los Pocitos. Y la Lisa. ¿Y en Cuba tú dirías de balón a la pluma? Si yo soy el campeón, te estoy diciendo, mijo. ¿En Cuba? Bueno, yo te estoy diciendo que no soy el doctor. Ah, no, entonces tú tienes que haber ido a volar palomo a la cantera allá en San Miguel. Bueno, San Miguel no, no, porque cuando eso estoy seguro que en San Miguel no había ni palomero. Mira, salió la paloma, mira. Está como el palomo, mira. El árbitro, porra, porrita. ¿Eh? Porra, el marchano allá de San Miguel, de Jacomino. Mira, el palomo siempre está atrás de la paloma. Sí, pero apareció el palomo, mira, apareció el otro palomo. Está más impertinente, bro. Y había también Gavino, Gavino chiquito. Y Pinto chocolateado. Si lo tuve hasta hace poco, 15 palomas. Fíjate, en los años que yo ahora, si me capturaron 15 palomas es mucho. Y sin embargo, los palomeros que son palomeros de verdad le han capturado más palomas que las mías. Porque si han ido a tu casa a buscarlas, ¿qué tú las coges no? No, pues claro, yo siempre le he regalado las palomas, por muy buena que sea, yo siempre las he dado. Hasta la policía ha venido a la casa mía y me ha dicho, oye Jesús, hay un palomo aquí que es tuyo, que yo no quiero que aquí para allá. Digo, lo que no quiero es salir aquí. Ella si ya no tiene para... ¡Tírala barra! ¿Quién es ¡Tírala barra! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Ahí! Ella si ya no tiene para coger nada, ella no tiene. Cuando ya tenga paloma para cogerme, que tenga y que me venga a competir conmigo. Ella no tiene paloma. Y aparte de eso, son palomas buscadas en todos los pulgueros. Pulgueros y todos esos pulgueros. Trayendo palomas en todos los pulgueros. Yo nunca la cogí aquí. ¿Eh? ¿A quién? Dime, cuando tú vivías en la otra casa, ¿a quién le pasó? Dime un nombre que te voy a decir quién. Yo le he capturado Alejandro, palomas. Alejandro, el más famoso aquí. Te cayó. Cayó con los alujas eso que trajo. Toda esa gente cayó. Ah, se fue a prenderla. ¿Quién más cayó? Dime un nombre. Carlos Otero. El hermano el guardito. Todo. ¿Ha castigado a todo el mundo aquí? Yo sí he castigado a todo el mundo. Yo sí los he castigado. Eso sí es verdad. Esa es la verdadera. Entonces tenés la bandera aquí. La bandera. Yo sí soy bandera. No, aquí está Manuel, ahí está Manuel. Mira. Yo lo que no soy conocido es eso, Manuel. Pero yo sí es verdad. Como que no. Tú me dices un nombre, fulano, cayó. Aquí es cayó. Sí cayó. Está volando bien el palomito tuyo. ¿Dónde? La paloma no se ha visto más, ¿eh? La paloma está ahí tirada el cable. Se quedó en el cable y no ha salido más ahí. Mira, en el cable. Vamos a acercar para acá, ahí tenemos a... Tiene el cenizo ese. Palomo que pedegrille, que sé yo, que sé cuándo, con su bururú, arara y toda esa gente. ¿Los han matado? Que se los han matado. Y no uno, ni dos, ni nada de eso. Tres, cuatro y hasta cinco. ¡No! ¿Y lo han venido a recuperar? También ellos tienen su orgullo, que yo se lo... ¿Tú no devuelves las palomas o sí las devuelves? No, yo sí devuelvo yo palomas. Desde que tengo 8 años, paloma que caiga en mi paloma, paloma que se va. Ya. Así mira, si es bueno o no es bueno, le hago así mira. Y no para el brujo. Porque la hago para el dueño, ¿no? ¿Eh? ¿Te la hago para el dueño? Sí. Manda la mata a Chama ahí, que lo tiene al lado. El Chama ha caído, pero ha caído poco. El que más me ha cogido ha sido el Chama. Pero tú se la devuelves a Chama, la que tú le escoges. Él sabe que es así. Mira, sí. Espera un momentico. Ay. Mira, compadre, no le dejó tirar el cenizo a ese, compadre, no le dejó tirar ese. Si el palomo de Manuel es que se queda con la paloma. Mira. Sigue bajito, casca, sigue bajito. Mira que bien, compadre, la mató, para que tú sepas que la puso. Ni hable. Corre para la escalera. Vale. Atento.
Para, para. Entró. ¿Ah, viste? Ah, felicidades, mi hermano. Buena pincha, el palomo se la ganó en tope y da que lo hizo bastante bien. El palomo camina bien, lo hace bien. Fue imposible casi porque estaba dos palomos para comer. Sí, la discutió bien. Dime, hermano, dime. No, la trabajó bien y suavecito, el palomo hizo lo que tenía que hacer, está bien educado para hacer lo que tiene que hacer, la verdad. ¿Esto es lo que se espera que haga un palomo ladrón? Pues claro que sí, eso es lo mejor que vaya aquí. Está bien educado, es un palomo que está bien educado, tiene combate porque se combatió con dos palomos que se metieron en la interrupción, que sé yo, que sé cuándo, la existencia, que vale mucho la existencia, el aromaje del palomo, porque el aromaje del palomo es muy importante, él hizo, se metió en la balacera, que sé yo, que sé cuándo, hizo lo que se la ganó. Tenía que hacer. Y mira Manuel ahí, ¿no? Dime algo, Manuel, unas palabritas ahí. Ya está, mi hermano, estamos metidos en la pelea. 21-27 con 13. 21-27. 21-27-13. Es la numeración exacta. Yo le tiro el screenshot y se lo mando al competidor siempre para que lo tenga él ahí. Ahí lo tiene. Está un poco mojado porque no le interesa la paloma.